tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, que para aquellas chicas y chicos que no lo saben, mi nombre es Karina y el canal, como aparece acá abajo, es Karil Pam. El video de hoy es una reseña. ¡Yay! Y como siempre, ya somos las locas de las brochas y nos estamos volviendo las locas de las esponjas. ¿Okay? Aunque yo creo que ya dije que era la loca de las esponjas también. Y vamos a reseñar esta que está al revés. Esta esponja que es la esponja de microfibra de Deli Plus del Mercadona. Yay, primera vez que veo una esponja en el Mercadona. Y algo que me congratula, no sé por qué dije esa palabra, es que viene con su protector o como para guardarlo, ¿okay? Y antes de seguir haciendo la reseña, vamos a empezar con el video, así que les dejo por aquí la intro. Y algo, si ven que mis rizos se van bajando, primero no quise echar la laca, segundo acabo de comprobar porque no me hago ondas, porque mi pelo va... Él empieza muy bonito y después va... Y estas son recién hechas. Como iba a empezar con la esponja, empiezo cara lavada. Y como ya les dije, me encanta que... Vamos a abrirla por... Y es, bueno, así es el empaque que viene. Todo. Viene con una base. Como para que no se mueva. Y es, sí, me encanta, como dije, me encanta que venga con su estuche, vamos a llamarlo, para guardarla, y tiene para que vaya secando por estos agujeritos, y me encanta. Y bueno, por el precio, 4 euros, está muy bien. También el día que fui a Mercadona me compré esta máscara, pero esta la estoy probando y después viene un video sobre eso, así que estén pendientes para mis futuros videos, que voy a hacer la reseña de esto. ¿Ok? Hoy va de esta y es la primera vez que la uso, no la he usado anteriormente. Bueno, modo de utilización. Es recomendable para todo tipo de maquillaje, polvo suelto, fluido o crema. Aplicable en seco y húmedo antes de usar, retirar el exceso de agua. Lavar con agua tibia y jabón neutro. Composición 82 poliutereno, 18 nylon poliuretano. Poliutireno, mira, me estoy hablando mal. 82 poliuretano, 18 nylon sin látex. Fabricado en China por Taikon Technology. Importado por Mercadona. Ok. Y es esto. Ahora pasamos a la esponja en sí. Esta es la famosa con pelitos, ¿sabes? Con terciopelo. Que la primera que sacó, si no me equivoco, fue Juno. Y bueno, de momento, seca. Este es el tamaño en seco. Tiene buen rebote. Y primera vez que uso esto. Y tiene pelitos y este terciopelo y esos momentos. Por eso me encanta. Pero hoy la voy a usar húmeda y después la voy a lavar y la voy a usar seca. Porque normalmente no uso las esponjas secas. Pero como aquí dicen que es seca y supuestamente funciona bastante bien para la seca, podemos hacer eso. Y como también quiero ver cómo, qué tal se lava, pues vamos a hacer eso en otro tiempo. Y entonces ahora la vamos a humedecer con agua para ver qué tal. Le puedo decir que tarda más en agarrar agua, que ahora sí la está agarrando, que las normales. Oh, Dios mío, esto creció demasiado. Ahora me mojé. Es como un paño de microfibra cuando está húmedo. No, es tan suavecito ahora. Bueno, para la piel sí. Voy a ver si húmeda entra aquí. Es la curiosidad desde cuando la compré. Bueno, ¿ven la diferencia? Antes flotaba, pero sí, sí entra. Comprobado eso, vamos a empezar. En la base voy a usar esta de Fenty, que es bastante, es de cobertura alta y mate. Y ya la he trabajado y sé cómo me encanta y cómo queda la textura, así que vamos a ello. ¿La aplicamos aquí o la aplicamos en el rostro? Vamos a pasar primero esta.
Bueno, de momento aplico bastante bien. Lo que pasa es que agarra poco producto, entonces tengo que ir a donde aplique el producto y agarrar más. Y parece que nada más que se manchó por afuera y no por dentro. Pero eso lo vamos a ver cuando la lavemos. Y la deja como si estuviera... O sea, la base ya en sí es mate, pero le quita como el exceso de brillo. Que normalmente la esponja con la humedad que tiene te deja. Y aquí habría que aplicar otra vez. Bueno, con la cantidad que echamos, creo que cubrimos este lado. Ahora voy a aplicarlo así, a ver. Que así, bueno, podemos repartir mejor que con la otra aplicación. Pero es lo mismo. Tapamos mis marcas de nacimiento, que son estas rojeces que tengo aquí. Creo que tengo que hacer más trabajo de golpe que con las otras Beauty Blender, porque se absorbe el producto y no lo suelta tan fácil. Y el exceso de producto lo bajamos al cuello. Es más duro que otras esponjas, pero da un acabado terciopelo, que también le ayuda a que la base sea mate, pero elimina el exceso de... Creo que habría que aprender a usar, creo que uso menos producto, eso sí, que con las otras esponjas, y tengo que hacer como que más fuerza para retirar el producto acá que con las otras esponjas. Pero bueno, vamos viendo. Ahora voy a aplicar, no hablo malísimo. Aplicar corrector, que también lo aplico con la esponja. Pim, pim. Muy bien. Pero aquí, que normalmente no suele entrar la base. Sí, y más se lo aplicas con la esponja. Voy a aplicar polvo, más que todo para sellar el corrector, porque la base no necesito sellarla porque es mate. Voy a usar estos de Sephora, que estoy tratando de acabarlo. Ok, voy a terminar el maquillaje y después vengo con las pensamientos finales, ¿ok? Ok, regresamos con todo el shabam. ¿Ves que vine ya? Ya, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Uno quiere aparecer con onda y pues no, la vida no quiere. Bueno, pues dejamos la onda de un lado y mientras se seca las pestañas, les voy a ir diciendo opiniones sobre la esponja. La aplicación, me gusta esta parte porque llega donde tiene que llegar, más que toda la aplicación esta, de esta zona de los ojos, ¿sabes? Y me eso. Aquí, en esto tiene el bouncy necesario. Uy, me lo manché de labial, pero bueno, ahora lo limpiamos. No sé cómo llevo el labial ahí, pero bueno, lo habré tenido en la mano. Este es preciso. Eso sí, como les fui diciendo a lo largo del video, tuve que darle como que más golpecitos y trabajarla más, porque no agarra tanto, o sea, no es como las esponjas normales que agarra producto y lo suelta, es como... Esta es como... Y... No lo quiero soltar, ¿sabes? Entonces tienes que ir como quedando más golpecitos. Y para eliminar algunos golpes que lo aplicas y... No sé si se dieron cuenta que aplicabas y se quedaba ahí y tenía como que así. O arrastrar para eliminar el donde se aplicó. Pero de resto,
Mantuve la base en mate, que normalmente las esponjas que suelo usar, Beauty Blender, de Corazona, ¿cuál más uso? Las de Nabla, me dan como un poco de hidratación debido al agua y después se seca y queda mate esta base, pero esta vez quedó, o sea, aplicó mate de una vez, ¿ok? Entonces, en la siguiente voy a tratar de aplicarla con una más hidratante, aunque esta es mate, pero es muchísima más hidratante que la de Fenty. Y voy a tratar de grabarles cómo se lava el proceso de lavar. Este video va a ser largo en producirse en el periodo de grabación, pero es eso. Y de momento me gusta. Creo que los pelitos sí ayudan a aplicar como que la base más, o sea, que no agarren tanto producto y que no llegue la esponja en sí, sino que se quede como que en lo de terciopelo. Es eso, y me gusta el efecto que tiene, agarra también producto, o sea, ahorita porque aquí está todavía siento el polvo. Pero bueno, de momento no tengo más nada que decirles, sino que esperen a la aplicación en seco y cuando le lavo. Y bueno, me despediré en ese video y no en este. ¿Okay? O para ustedes va a ser un segundo, para mí va a ser un día de diferencia o dos. Depende de cuándo me maquille. ¿Okay? Por cierto, aparecieron estos muñecos porque estoy grabando videos de Halloween a pesar de que todavía es septiembre. ¿Okay? Pero pronto van a ver a los muñequitos estos. Pueden ir escogiendo el nombre. ¿Okay? Que todavía no tengo. Hello, estamos en mi baño, como pueden ver. Y bueno, aquí está la esponja y vamos a hacer, como dice aquí, que en la caja, lavar con agua tibia y jabón neutro. Entonces vamos a lavarla con agua tibia, que está en frío, pero bueno, vamos a esperar que salga un poco. Bueno, vamos a seguir las instrucciones primero con agua tibia y jabón neutro. Entonces puse tibia, recierro el agua aquí para no gastar tanta agua. Y voy con una mano, se me hizo difícil y por eso traté de cambiar la cámara. Entonces es dándole masajes y con el jabón así hasta retirarla. Como vi que no me funcionaba este método porque no estaba avanzando tan rápido como suelo avanzar con mi método, empecé con mi método que ahora se los dejo, ¿ok? Aquí tengo mis utensilios donde normalmente lavo Fire, vinagre blanco para que él quite las bacterias y aceite, baby. Y lo voy a usar, voy a tratar de que lo vean en cámara, pero a ver si de este lado. Ahí, ok. Ahora sí lo ven. Una vez que tengamos estos productos, lo que voy a echar es humedecerlo. Primero le echo vinagre para que me sirva de antibacterial. Después el Fairy para que me ayude a sacar el producto. Y por último, después de darle los primeros masajes, voy a echarle el aceite para que logre desprender con más facilidad la base que se queda dentro, el producto líquido que se queda dentro. Y como ven, sale bastante bien, solo que seguimos echando más. Echan poco aceite, no tienen que echar mucho porque si no se les va a quedar aceitosa la esponja. Después le vuelvo a echar Fairy y así para sacar también el aceite. Y una vez que ya esté limpio, sin jabón, está lista y queda perfecta como la van a ver acá. Así que dentro de nada van a ver la aplicación en seco de la esponja, a ver si funciona. Y ya mis ondas están... ¿Qué más puedo pedir? Tuve que esperar dos días, tres días a que se secara y volviera a su tamaño, porque antes estaba y no, o sea, no sé si antes entraba así, si tenía más espacio, pero bueno, es eso. Y creo que pierde pelitos aquí, después aquí tiene unas marcas ahí, no sé si la ven. Y eso que nada más que la he lavado una vez, y creo que aquí también perdió. Entonces, no sé, hoy lo vamos a hacer en seco y vamos a... Creo que donde les clave la uña, pierde. Porque después si te ves la mano, te queda con pelito, entonces... Creo que pierde pelito, entonces el chiste va... Esto no va a durar mucho porque si a la primera lavada pierdo tantos pelitos, joder. No me imagino las siguientes, o sea, cuántos van a durar. Bueno, como le dije, iba a probarla con una base más hidratante en seco. Voy a probar un lado
por si no nos gusta, lo humedecemos. Porque la idea no es que el maquillaje quede mal. Este lado no aplica bien, o sea, no está mal. Primera vez que uso una, ¿cómo se llama? Una esponja seca. Y sigue aquí, lo que sí es que matifica. O sea, matifica la base ya de por sí. O sea, creo que sirve de las dos maneras. El problema es si va perdiendo los pelitos, que bueno, no te va a durar mucho. Claro, aunque por 4 euros que te traiga esto, genial. Porque así podrías meter a todas las esponjas aquí. La de Nabla entra, ¿ven? Ahí, tiene espacio. La de Beauty Blender, bueno, ahí ella nada. Esta es la de Corazona, también. Y esta, que tiene... Está como la... Bueno, podemos ponerla así y también entra. Sí. No sé si se húmeda, pero entra... Secas todas, lo que pasa es que están todas lavadas y no las voy a humedecer ahora. Voy a aplicar aquí, que como que tengo burda, dejar ver que me vaya. En cuanto a aplicación, aplica bastante bien, matifica la base y me parece perfecta. Ahora falta ver, que les voy a poner un clip ahorita de... cómo quedaría lavada, si perdió pelito o no. Yo siento que perdió pelito aquí más que todo, pero bueno. He visto a gente que ha perdido muchísimo más, y cuando yo dije, pero si la mía no ha perdido, me detallé más y vi que sí había perdido. Pero bueno. La de Juno ya está en primor, así que cuando tenga un poquito de dinero, capaz me compro la de Juno. Y creo que Real Technique acaba de sacar una con pelito también. Creo que esta es de microfibra, que creo que se llama. No estoy, pero bueno, nosotros aquí le llamamos pelito porque bueno, es así, o terciopelo, ¿verdad? Entonces, seca, lo que veníamos a ver, si seca y húmeda funcionaba, sí. Y después vamos a ver si funciona, que eso lo pondré al final, cuando la lave. Seguramente no vuelva a aparecer por aquí, sino que ponga el clip del cómo la lavo y cómo queda al final, y ahí les doy mis comentarios en ese clip. De resto, me voy a hacer el maquillaje para despedir el video, pero me parece que la aplicación es buena, no te da tantos golpes, o sea, es como si estuviera húmeda, y no gastas tanta base, también queda aquí. Además, matifica la base, es decir, esta base que a pesar de que es mate, es más hidratante que la que probé la otra vez, Fenty, que ya la dejó bastante, o sea, no le tuve que sellar y me duró casi que todo el día prácticamente como esa textura mate. Me salieron los brillos, pero estaba esa textura polvosita que esta suele tener, y más si le aplico polvo. Hoy no estoy hablando bien. Y esta me la suele dejar un poco más hidratada las esponjas normales, por eso de la humedad con el agua. Y esta la matifica, o sea, si buscan una esponja para matificar, esta está genial. ¿Ves? Ahí ya está creasing, yéndose a los pliegues, pero eso es normal porque me eché base ahí, normalmente no me echo. ¡Uy! El corrector, que nada más los hemos echado, chicos. Voy a usar este corrector. A ver. Pero bueno, esas son mis opiniones sobre la esponja. Y disculpen que no les vea bien tanto la cámara, que estoy viendo más o menos donde pongo el producto o el espejo. Porque si no, no sé lo que hago y no ven. Entonces después estoy editando y tengo que volver a grabar el video porque no veo lo que estoy haciendo. Y hoy me duele la cabeza horrible. Este lado. Pero bueno, creo que es porque me va a venir la regla. Voy a echar polvo para ver qué tal queda, más que todo en esta zona, para que no me vayan los pliegues.
la va matificando más. En la aplicación, todo bien. Ahora falta, sí, mantiene los pelitos, ¿ok? Porque, bueno, pero por 4 euros que te traiga el estuche, yo creo que estaría genial. Capaz deberían vender el estuche solo y mejorar un poco que los pelitos se queden en la esponja y no se vayan en los lavados, ¿ok? Entonces ahora voy a terminar de maquillarme. Les voy a dejar ahorita con el video, el clip que grabé lavando la esponja para ver si se le quitaron los pelitos o no. Bueno, aquí vamos a repetir el mismo proceso: humedecer, vinagre, jabón fairy o fairy, como lo quieran llamar, y el aceite. Entonces vamos humedeciendo, limpiando, es así el proceso. Y les dejo ahorita con los pensamientos que tuve mientras estaba limpiando. Pero esto, como era el mismo proceso, se lo quise decir. Esto no sé si se ve, pero ahí, ¿lo ves? Más o menos. Eso blanco que hay en mi dedo, en este, es pelito, es fibra. Así que sí se le cae. Y es la segunda lavada. So, cada vez se va a quedar más calvo. Y bueno, consejos: si se va a ir quedando calva a los 5 primeros usos, no la compren. Ah, y algo, que me di cuenta cuando me estaba desmaquillando, que te deja como acartonada la piel, ¿no? O sea, no me está gustando. Me gusta la aplicación, pero después, como en el día a día y limpiándola, y aquí creo que sí se le cayó. Pues no. No sé cómo serán las otras. Si es un buen dupe, pero creo que me voy a quedar con estas. La terminaré de usar, porque eso sabemos que aquí aprovechamos, pero esa es la conclusión. Bueno, como ven, aquí se le terminó de ir, así que se le está yendo cada vez que la lavo. Y creo que por aquí también. Así que I don't like it. No me gusta mucho. Así, solamente por el empaque morado es lo que vale la pena esta esponja para mí. Y bueno, la aplicación es chévere, pero sería genial ver la de Juno, la original, y la de Real Technique que sacaron, para ver si se comportan igual o mejor que esta. Así que esta, pasen y vayan. Y la de Juno, que cuesta creo que 6 euros en Primor, vayan y pruébenla, porque esta no se les recomiendo probar. La de Real Technique no ha llegado aquí todavía. Ah, y la de Real Technique todavía no, me imagino que para Navidad después que llegue, porque ellos no suelen tardar en llegar. Es rosadita. Y yo me voy a ahora sí me despido, así que si te gusta este video y este tipo de reseñas, recuerda darle me gusta, compartirlo con tus amigos y amigos, suscribirte si todavía no lo has hecho, y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!